Bienvenidos a todos a mi canal Viajando con Sara. Hoy en el nuevo video vamos a estar recorriendo muchas partes del increíble país de Guatemala. Además de que voy a estarte dando consejos de cómo llegar a estos lugares, de cuánto cuesta y mucha información que si estás planeando tu viaje por Guatemala van a ser de mucha ayuda. Y si no estás planeando tu viaje por Guatemala, de igual manera ven a viajar conmigo el día de hoy. Primero que nada les voy a dar un recorrido por el hotel donde nos estuvimos quedando, cerca de Livingston, en la selva, en el río Dulce. El hotel se llama Hotelito Perdido y lo encontramos en Airbnb. La noche nos costó alrededor de 10, 15 dólares. La verdad es que no es nada caro y es súper lindo, además que es un restaurante vegano y los precios son bastante accesibles. Después de pasar unos 2 días en medio de la selva, que ya no les pude grabar mucho porque estaba descansando, bueno, ahora nos dirigimos a otra ciudad, pero bueno, realmente ahorita tuvimos que transbordar porque el plan era ir directo a un lugar que se llama Segmuchapey, pero no nos informamos bien y tenemos que pasar primero a una ciudad que se llama Cobán. Entonces ahorita estamos yendo para tomar el bus. Bueno, ya tomamos un bus de 4 horas, casi media. Y ahorita vamos a tomar otra combi o bus pequeño para ir a Cobán. Vamos a ver si lo logramos porque ya es un poco tarde, que ya son casi las 6. 5:30. Y bueno, me dicen que son 4 horas y media para Cobán, 4 horas. Entonces, vamos a ver si lo logramos. Y ya les platicaré más tarde. La verdad, el tiempo en la selva fue genial. Estuvo súper lindo. El lugar estaba lindo. Era un restaurante de comida vegana. Entonces, comí súper rico. A ver. Pero que no esté fría, por favor. Bueno, chicos, aquí Sara. Bueno, les cuento que no se logró llegar a nuestro destino final. Pues, no como queja, sino para platicarles, ¿no? Al final no calculé bien los tiempos y pues no pude llegar al hostal que tenía yo reservado. Malo porque, bueno, me va a tocar pagar el no-show. Él no se presentó, que creo que es la reserva completa, que igual no es mucho, son como unos 15 dólares. Pero bueno, ni modo. Es parte del viaje. Y mañana vamos a intentar ir a Segmuchapey, que es el lugar donde por el que estamos aquí. Más o menos tenemos 1 hora de aquí a Lankin, que es un pueblito que está cerca del Segmuchapey. Y ahí vamos a caminar como un rato para llegar a nuestro hostal, que al parecer es lindo. Entonces, bueno, mañana nos va a tocar dormir en un hostal lindo. Ahorita estamos en un hotel de paso. Bueno, no de paso, sino un hotel que encontré aquí en... Ya estaba preocupada porque eran las 9:30 casi y yo recién estaba llegando al pueblito este que se llama Cobán. Y dije, bueno, y fui a 2 hostales. Bueno, fui a un hotel que estaba cerrado. Y luego fui a un hostal y también estaba cerrado. Y luego fui a un hotel y estaba muy caro porque dice que solo tenía habitación para 3, no para 4, no para 1.
Entonces seguí buscando y encontré este lugar que no está tan mal y vale 75 quetzales la noche. Entonces, bueno, chicos, pues por ahora será todo y ya mañana tocará levantarse temprano para seguir. Bueno, en estos momentos nos estamos dirigiendo hacia Lanquín, que es el pueblo antes de llegar a Semuc Champey. Bueno, yo una vez llegando a Lanquín, iba a tomar mi transporte directo para el hotel. Era bastante. Llegamos. Llegamos, chicas. ¡Ah! Qué lindo, ¿no creen? Bueno, este no es Segmún, ¿ok? Este vendría siendo las grutas de Lanquín. No es lo mismo que Segmún. Mañana vamos a ir a Segmún. Pero me dicen que este color es muy especial porque en Segmún hay un río que viene. Entonces, se pone un poco turbia el agua, pero acá es azul, azul. Se ve re lindo, ¿no creen? Pero en eso encontré un guía local que me llevó a un lugar increíble que ahorita les voy a mostrar. Bueno, valió la pena las 12 horas de viaje. Y me voy a dar 3 días para que valga más la pena. Para venir a este lugar, la verdad es que no es nada caro. La entrada cuesta alrededor de 100 pesos mexicanos, unos $5. Y tienes que ir con un guía local que al final le puedes dar una propina. Yo la verdad es que lo recomiendo muchísimo. Te Sale hacen del algo mar, que se porque llama estás en el tubing, río que tan es ir en tranquilo, el mira, salvavidas te por lleva el barco río y eso. y vale muchísimo la pena. Bueno, en nuestro alojamiento ofrecían muchas cosas como tours, demostraciones de cacao y nosotros tomamos la demostración de Tranquila, cacao por solamente $11 y aquí va. posible de Sí, de cortar animals mucho. for you. You can harvest 3 times a year. Okay. Pero cuando hay, por ejemplo, el día es llueve y sol, sale muy bien el cacao, pero si solo lluvia, el cacao no sirve, o sea, no se madura, sino que al pequeño se pone negro porque le falta lluvia o le falta sol. Una super ventaja que le vi a nuestro hostal fue que si no tienes efectivo, ellos no aceptan pagos con tarjeta. Pero cuando te van a dejar al pueblito, pasan a un cajero para que puedas retirar y pagarles todo lo que consumiste, todo lo que generaste de gasto durante tu estancia. Está buenísimo. Aquí nuestra guía nos estaba mostrando cómo se hace el, digamos, cacao desde cero, desde cortar la fruta, comer la fruta, secar la fruta y después el proceso del tostado. Comer el cacao es la semilla de la fruta. No, solo sugar o agua también. No, solo azúcar. Yo Sí, sugar. solo azúcar. Y después cuando el cacao empieza a poner finas, ahí es donde el cacao se aguada. Solo. Es un proceso súper interesante. Y bueno, después de hacer este tour, nosotros decidimos ir a Bueno, ahorita Semuc les voy a llevar a Champey recorrer las pozas, pero primero me quiero echar un chapuzón. Pero llegamos, después de tanto tiempo estamos aquí. Bueno, la entrada a Semuc Champey nos costó alrededor de $6, unos 50 quetzales. Y bueno, tienes derecho a estar el tiempo que quieras en el lugar.
La verdad es que es súper lindo. Además hay un mirador, el cual yo no subí, pero tienes un mirador para ver la vista panorámica de Semuc. Después de ver esta belleza natural, vamos hacia el lago más bonito del mundo. Estoy súper contenta. Después de casi 9 horas viajando, este es mi cara. Nosotros para ir hacia Panajachel, que es el lugar donde salen todas las lanchas para los diferentes pueblos que rodean la laguna, pagamos bien poquito. Generalmente hay shuttles privadas, pero nosotros tomamos el bus de Cobán a Ciudad de Guatemala. De Ciudad de Guatemala tomamos hacia Los Encuentros, y de Los Encuentros tomamos un bus para Pana. Ya llegando en Pana, tomamos la lancha que nos llevaría hacia nuestro hostal en Santa Cruz. Este lago consta de alrededor de 16 pueblitos que están alrededor de él. Y bueno, hoy vamos a visitar el hostal que está en Santa Cruz. Le recomiendo bastante este hostal, está súper bonito. Estuve tomando muchas fotos, si quieren verlas síganme en mi Instagram como @sarabautis. Aquí se los voy a estar dejando para que me sigan y puedan ver las bellas fotos que subí de este lugar. Así que este lugar ofrece paddle gratis en tu registro. Ya va incluido en el precio que tú pagas, de alrededor de $15 la noche. Y está bien bonito el lugar, de verdad. ¿No? Pero estamos en el lago de Atitlán, estamos por hacer paddle en el amanecer con la luna aquí. Ayer lo hicimos.
Nosotros nos estuvimos quedando en dos de los pueblitos principales del lago Atitlán. El primero fue Santa Cruz y el segundo fue San Juan. En San Juan nos quedamos en un hostal que se llama The Hub y este hostal tenía temazcal y está muy muy bonito el lugar. Y ya después nos movimos en varios lugares. Fuimos en el Rostro Maya, que se encuentra en Santa Clara. Estuvimos estrenando nuestro tambor chamánico que trajimos desde México. Y bueno, después fuimos a Rostro Maya. Pues estamos aquí en el parque de el Rostro Maya y intentábamos venir a ver una vista que se ve muy bonita desde acá. Le voy a poner unas fotos. Pero bueno, el caso es de que está lloviendo y está nublado. Pero en la mañana estaba soleado, pero bueno. A eso pasa en los viajes también a veces, ¿no? Ni modo. Y ahorita vamos a tener que esperar a que se pase un poco el agua para que nos podamos ir, porque ahora está feo. Así que para que no les suceda lo mismo, yo les recomiendo que tomen un tour al amanecer, porque siempre en el amanecer está despejado. San Pedro, La Laguna, y mañana aquí venimos porque compramos una entrada para una fiesta mañana en un bote. Entonces va a estar mañana padre porque vamos a ir en un bote, vamos a tener bebidas y todo. Va a estar cool. Ahorita me estoy tomando una cervecita. Pero más tarde vamos a llegar a nuestro alojamiento, que les voy a mostrar, porque ayer fue gracioso que solamente estábamos nosotros de huéspedes. Entonces estuvimos el hostal para nosotros solos, que realmente no hicimos nada porque no estaba yo cansada, ¿verdad? Entonces pues solo estaba yo ahí con los gatos y cocinando. Y la verdad siempre es bueno tener un lugar solo porque pues cuando estás viajando y todo con los hostales, siempre como hay un montón de gente. Y la vez anterior, la noche anterior me había quedado en un hostal donde había mucho ruido y como que no podía descansar al 100% porque en las mañanas había mucho ruido. Entonces estuvo bien que pudimos dormir bien, dormimos como desde temprano. Y bueno, ahora estamos aquí y ya estamos terminando el viaje por Guatemala. Vamos a regresar en 2-3 días a México. Pero antes de regresar, vamos a tener la fiesta en el bote. El servicio de Uber que tiene motos. Bueno, en México no lo usamos, pero aquí creo que se usa. Entonces vamos a pedir una moto para que nos lleve al aeropuerto a ver si funciona. Aparte de que es más barato, pues es una experiencia diferente. Y en el aeropuerto les cuento un poquito más. Solo quería decirles que fue un placer poder compartir con ustedes este video. Y que si tienen dudas, preguntas, déjenmelo en la caja de los comentarios, que yo voy a estar respondiendo todo. Y pues súper contenta de esta experiencia. Es algo nuevo para mí. Yo sí he viajado, pero nunca grabando, nunca contando una historia y dando recomendaciones y todo. Pero esto es como nuevo, entonces estoy muy contenta de poder
a iniciar en este camino y bueno, les contaré más. Bueno, aquí estamos viendo las opciones. En normal cuesta 33 y con moto cuesta 20. Entonces vamos a ver, moto. Estoy nerviosa. Efectivo, sí, un viaje, sí. Y vamos a poner el pin que estamos acá, justo. Ay, qué nervios. Es gracioso, porque también eso lo vi en Antigua, que había... motos, digamos, de personas normales, no es Uber ni nada, que hacían viajes. Sí, por favor. Sí. Bella imagen de este cacao delicioso. Me despido de ustedes, solo recordarles, se pueden suscribir a mi canal y también me pueden seguir por Instagram, que ahí subo muchas cosas interesantes. Adiós, nos vemos la próxima semana.